Hacer este bloque a la medida que necesitemos, tenemos que estudiar un poquito el bloque, ¿no? Y vemos que está dividido en una, dos, tres, cuatro partes. Y de aquí lo mismo, una, dos, tres y cuatro. Siempre es igual porque son cuadrados y tienen los mismos por un lado que por el otro. Tengo aquí en papel y vamos a sacar. Vamos a hacer las divisiones como lo haríamos en un papel ya grande del bloque completo que queremos, ¿eh? Yo en el caso mío lo estoy haciendo de 28 por 28, pero se puede hacer de la medida que uno quiera. Entonces hacemos las divisiones. Yo lo he hecho en 8 divisiones, pero francamente después de hacerlo me he dado cuenta que con 4 me hubiesen sido suficientes, ¿no? Aquí he hecho en 8 porque he puesto una, luego la siguiente división aquí, que era la mitad, luego la siguiente aquí, y bueno, pues así. Entonces me ha dado 8, pero haciéndolo en 4 también nos viene igual. Hacemos la primera división. Vamos, que tenemos que cuadricular el papel para hacer el bloque. Ya he hecho cuatro líneas, o sea, lo he dividido en cuatro partes, una, dos, tres, cuatro, y hago lo mismo con la parte vertical. Bueno, ya lo tenemos dividido. Entonces, vemos cómo va el dibujo, ¿no? El dibujo en sí es una línea que va del primer cuadro hacia la derecha al primer cuadro hacia la izquierda. Luego este otro que es lo mismo, del primer cuadro hacia la izquierda al primer cuadro hacia la derecha. Después este otro de aquí. Unimos estas dos. Y ya nos queda este triángulo, que van a ser los cuatro triángulos con las puntas encontradas más grandes. Entonces vamos a hacer este otro triángulo, que es de la punta de aquí al segundo cuadro. Y de esta punta a este otro segundo cuadro. Y ya tenemos formado aquí el rombo, los dos triángulos, el triángulo de la esquina, que será así, y el triángulo grande. Esto va así entero, esto es así entero, y los tres triángulos. Y eso, y van a ser cuatro componentes. Que lo que he dibujado ha sido esto exactamente. El triángulo grande, el rombo, los triángulos pequeños y el de aquí. Y esto es un componente. Entonces van a ser cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. En vez de hacerlo sacando las plantillas e ir uniéndolo como hacemos otras veces, esta vez lo vamos a hacer con base de papel. Entonces lo que sí he hecho es, he sacado aquí en su tamaño original, voy a hacer las cuatro piezas que me hacen falta, esta, esta, esta y esta, lo voy a hacer en este papel, papel cebolla,
lo pongo aquí encima y voy a dibujar lo que es los cuatro componentes. Vamos a poner aquí un peso para que no se nos mueva y dibujamos y bueno, entonces ahora vamos a marcar los números por donde lo vamos a coser. Vamos a hacer, este es el 1, el 2, el 3, luego le unimos este que es el 4 y al final este de aquí que es el 5. También he sacado las plantillas de las piezas que me hacen falta y he anotado aquí, de esta me hace falta 4 que son las 4 esquinas, de esta me hacen falta 4 que son los 4 triángulos grandes y 4 rombos. De esta pieza de aquí me hace falta 8 porque me hace falta 2 en cada lado, o sea, en cada componente me hacen falta 2. Y las he sacado para cortar la tela ya a la medida. O sea, la corto con el margen de costura y así no desaprovecho. Cuando hacemos pequeñitos, que hacemos las flores, pues no voy a hacer las plantillas, ¿no? De piezas tan pequeñas. Pero aquí que eran 4 y grandes, pues me resulta muchísimo más cómodo sacar ya en papel. Digo, perdón. Sacarlas en tela e ir montándolo. Ya están las piezas preparadas, 4 de una, 4 de otra, 4 de las esquinas y 8 de los triangulitos. Entonces, bueno, pues empezamos por uno de los componentes, ya decíamos que eran 4. Entonces empezamos con el rombo. Lo ponemos aquí atrás. Y en esta tela voy a poner una blanca debajo para que se vea mejor. Y voy a retirar esta. Bien. Y le vamos a poner un alfiler. He encontrado esto. Y vamos a ponerlo. Y lo cortamos a 1/4 de pulgada. Y así luego las costuras nos van a quedar bien. Sobre todo porque hemos cortado ya las piezas de tela y no nos podemos pasar en los márgenes. Bien, entonces hemos dicho que si esto queremos que nos quede así, tenemos que coserlo así. Le damos la vuelta. Si vemos que se nos va a mover, le ponemos un alfiler y si no directamente nos vamos a la máquina y corta, y cosemos de aquí, de aquí. Aquí. Ya está cosido, ya queda aquí. Y ahora lo giramos y lo aplastamos un poquito. Ahora tenemos que hacer el 3, que es lo mismo, otra de estas. Pues hacemos lo mismo, doblamos por el 3. Y lo cortamos a 1/4 de pulgada.
Y le colocamos la número 3. Si queremos que nos quede así, pues tenemos siguiente pieza colocada, le damos la vuelta y lo planchamos un poquito con el rodillo o con la pala esta, da igual. Vale, ahora del 3 vamos al 4. Entonces hacemos lo mismo, doblamos la plantilla y la no he dicho. Pero la puntada tiene que ser pequeñita, porque si tenemos con papel, para que luego no sea fácil arrancar el papel. Y esto, pues va a ser así. Hacemos los otros 4 y luego los unimos. Ahora que ya están los cuatro componentes hechos, pues hay que unirlos de dos en dos. Este con este, este con este. Y después se unirán otra vez este con este otro. Tenemos que tener mucho cuidado en las esquinas porque el medio tiene que quedar exacto. Y una vez que tenemos hecho el medio, lo demás ya, en este caso, no nos preocupa. Ahora sí, que vamos a coser de lado a lado de la línea. Para que esta punta de aquí, las puntitas estas de aquí me queden perfectas, desde luego lo que voy a hacer es quitarle un poquito de papel de la costura. Después quitaré el resto. Pero ahora por lo menos quitamos esto y ya nos queda mucho mejor. Y voy a abrir la costura. Y ahora vamos a hacer que coincidan, pero vamos a hacer que coincidan perfectamente. A ver. Metemos aquí y aquí. Ahora, en vez de empezar a coser de aquí hasta el final, lo que voy a hacer es coser un trozo del medio. Y lo voy a hacer con una puntada amplia, como si fuese un hilván, para que me quede exacta las puntas. Así que vamos a ver. Bueno, ahora le pasa un hilván a máquina, pero con un punto muy grande, el 5, y vamos a ver si ha quedado bien. Si ha quedado bien, pues ya empiezo a coser de la punta a punta. A ver. Pues bien, ¿no? Yo creo que ha quedado bien el centro.
Bueno, pues ya hemos terminado. Ahora lo que queda es quitar todos los papeles y darle un planchazo. Bueno, ya está terminado el bloque. Belleza de callo hueso. Que vaya nombrecito, ¿eh? Y bueno, pues así ha quedado. Por el revés he planchado todas las costuras a los lados, menos la del centro, que la he abierto, para que no quedase aquí tantas telas. Y ahora solamente queda limpiar los bordes. Hay que fijarse que quede espacio suficiente para luego, cuando unamos a los siguientes bloques, que no comernos las puntas. Una vez de tener limpios todos los lados, lo guardamos para cuando tengamos todos los bloques del año hechos, pues ya veremos qué hacemos con ello. Así que ya me despido. No os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita para que os avisen cuando suba un nuevo vídeo. Y nada, dedito arriba si os ha gustado. Y hasta el próximo. Bye bye.